Bueno, ante todo, buenas tardes. Estamos en una edición más de Campiña Sur, donde vamos a conocer unos nuevos agricultores que los tenemos aquí a nuestras espaldas, como son María y Juan. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí estamos con los arbolitos, con los fruteros. Si quiere usted acompañarme, le enseño las variedades que tenemos. Venga, pues vamos a ir con estos emprendedores agricultores, viendo el cultivo y viendo... Acompáñeme, que le enseñe... de agricultura, y aquí tenga usted cuidado que esto está muy espeso. Sí, aquí te vas con el rasguño, seguro, ¿no? No, nada más entrar. El rasguño, eso seguro. El rasguño está allá. Venga, cuidado. Pase usted, hombre, pase usted. Gracias, gracias. Pase usted, para eso está en su casa. Estos son unos frutales que tengo en fase de experimentación. Sí. Estos de aquí, y le quiero yo llevar a mi árbol estrella, que es el que llevamos 5 años trabajando, que solamente tengo uno. Ah, y no hay ninguno más, ¿no? Ya no hay ninguno más. El que yo conozca en España, no se conoce ninguna variedad de este tipo de frutas. Bueno, lo que nos va a llevar usted al corazón del fruto, ¿no? El corazón del fruto. ¿Quiere usted que lo conozca personalmente? Sí, es la parte de atrás, donde se caga siempre. No, exactamente, exactamente. Donde se caga siempre. Pues mire usted, aquí tenemos esta maravilla. ¡Caramba! Tiene poco fruto porque no estamos en temporada. En temporada. También hemos tenido un desastre que... bueno, que ya le iré yo contando ahora mismo. Pues este es el naranjo que yo le he escrito a... ¿Sí? A Campiña Sur, diciéndole que tenía yo con naranjas con sabor a soja. Hombre, si se puede decir. Sí, si bueno, decir. Estamos, se está emitiendo esto, se está emitiendo a partir de las 2 de la noche, si han programado. Pues llevo ya 5 años experimentando. Esto salió con... Mi suegra se solía salía a mear todos los días aquí. María, hombre, María, quítate de ahí, hombre, que estamos emitiendo... Que estamos en la tele, madre. En directo, que no estamos aquí en la Terra Montera. Ya me ha durado uno. ¿En qué consiste el fruto? Pues el fruto es muy sencillo. Es una naranja con un injerto especial, unos productos especiales que nosotros le echamos. También le digo, una noche estuvimos aquí comiendo con mi mujer y los chiquillos, estuvimos comiendo salsa de cangreja, pero estaban malas, y la señora se lo echó al chueco de naranjo. Al árbol. Ah. Y al parecer, pues poco a poco, con el paso del tiempo, pues esto... Bueno, ¿y qué semilla? No, la semilla no se puede decir. Es un secreto profesional de la familia, que no viene ya de muchos años. Y bueno, aquí ve usted que está todavía, que está con su pelo. Teniendo con su pelo, ya está la fruta madura. Sí, que está más guardado que la fuego artificial de la feria. Esto está muy guardado, hombre, porque, ¿no?, los nenes nos bolean aquí por la noche la tapia para robar, ¿no? Y digo yo que para quitar naranjas. Se harán unas pajillas, entonces, ¿no? Los muchachos están todos los días empalmados, están los muchachos, van a la escuela. Las asociaciones de mujeres se me han quejado porque quieren que yo les saque también un árbol de alguna manera con sabor a polla, si se puede decir. Sí, estamos emitiendo también, hombre, esto no, tampoco... Bueno, y una pregunta que tengo yo en el aire, que ¿qué oscila este producto lo que hay en el mercado, ¿no? Dentro de... Porque esto no va en cámara, ni esto es directamente... Esto se come fresco, Esto, ¿cómo le diría yo? Esto lo mete usted en cámara y se lo come después de sacarlo de la cámara, y es igual que si se comiera un socio de 80 años más o menos. Hombre, si se puede. ¿Y esto qué edad tiene ahora mismo el fruto? ¿En qué edad tiene? El fruto está... ahora mismo oscilando entre de 18 a 22 años, más o menos, el sabor que por, tiene. Por eso palabra. Anteriormente me comentó lo de los niños, estos que se pegan tortas, 18 años que no se tienen... Los nenes pues salen de la escuela y vienen flechados para acá a quitarme naranjas. Y es que no puede ser. Le dono yo un poquito a la Guardia Civil el día 12 de septiembre, el día de la patrona. Le doy una barquilla de naranja, lo que pasa, para que tenga uno... Sí, para tenerlos en todo. Para que pase un poquito la mano. Entonces, lo que diremos le gusta entonces, mucho, la Guardia Civil le gusta mucho las naranjas con sabor a soso. Se puede decir. Esto es lo que estamos aquí enchochados, diríamos, ¿no? Exactamente. Enchochados. ¿Y su mujer qué opina de esto? Ay, mi señora. María. No está. Ella no estaba por la labor. Ella quiere que ya está con la Asociación de Mujeres, que saquemos una con sabor a polla. Que está muy complicado, La polla, ahí tíos también, se pegan tortas para la polla. Ahí también demanda. Hay demanda. Pero a ella no, a ella por lo visto es que le sale salpullido. Esto tendrá más demanda que los palos, ahora para abajo, ¿no? Esto ahora mismo vamos a pegar un pelotazo muy fuerte. ¿Pelotazo? Sobre todo el año que viene, cuando ya empiecen a echar frutos. Esto es una de las dos, pegar pelotazo, pegar el chochazo, ¿no? El chochazo seguro. Las que se caen al suelo pues no se pueden comer, naturalmente. Esto hay que estar en lo alto de ellas. De momento se te pasan de años
y se cuelan 40 años y ya no tiene la misma demanda. 40 años, ver, sí, claro. ¿De acuerdo? Es delicado. Es bastante delicado, claro. Que a la vista está que si quiere usted probar una naranja, pues bueno. De verdad. Puedo. Lo que haga falta. Por Campiña Azul, bueno, para nuestro oyente, pues vamos a probar lo que es una tajadita de esta de naranja con sabor a chocho. ¿Qué tenemos? Si se puede decir. Sí, se puede decir, hombre, claro. ¿Le gusta a usted, pues? No, a mí. Esto está para comer esto. En el momento que vea usted que tiene pelo, esa es la primera señal. Ajá. Los pelos es la primera señal. ¿La puedo yo comer? Pues que chorree un poquito. En el momento que vea usted que tiene. El cartucho. Está caliente, está caliente. Ya está, esto está ya. La que usted prefiere, la morena o... Entonces la puedo yo coger con los pies, ¿no? Puede usted cogerla, los pies. Le meto yo el micrófono. Arránquelo usted que está dura. Ahí está. ¿Me deja usted que yo le enseñe? Vamos. Naranja excelente, naranja con sabor a chocho. Es la auténtica naranja con sabor a chocho criada aquí en Montalbán. Vea usted los pelos que ya está madura. Vea que chorrea. Entonces ahora es normal que se le queden los pelos. Vea, ahí está. Ahí está. Y ahora pruebe. ¿Pero usted? Sí, sí, sí. ¿Pero usted? ¿Pues se puede probar? Sí, por supuesto. Esto daba mierda. Esto daba mierda. Ay, perdone. Es que le he dado, le ha pegado el boca al culo. Tiene que pegar el boca al choso. Ahora. ¿Sabes, no? Sí, como una. A la jartada. Está bueno, estaba como una chavalita tenía yo. Una chavalita. 18 años. 18 o 20 años. Esto va a ser el futuro. La naranja con sabor a chocho es el futuro. Todo el futuro de hoy, de mañana y de pasado. Pues ya lo sabéis, agricultores, fuera melones, fuera sandías, fuera coca, y aquí tenemos el nuevo producto que es la naranja con sabor a chocho. Es ahora mismo un secreto profesional. Es un secreto, hombre, que no se puede decir en cuatro sitios, la televisión. En cuatro, y a Polonio, y a cuatro sitios se lo puede decir. A Polonio, Arguza, y cuatro sitios, y que no entere nadie. Y acaso dos, España y Portugal.